Le damos la bienvenida una vez más y estamos contentísimos de tener a la licenciada Lucía Molina, que es nutricionista en Alitus Instituto Médico. ¿Y qué tal? Buenas días. Nos vas a ayudar a desentrañar esto del peso, de cuánto importa, ¿no? Porque uno podría pensar que son detalles que tienen que ver siempre asociados a la estética, ¿no? Todo el mundo está obsesionado con bajar de peso. Sin embargo, más de una vez hablamos con el doctor Pascualini, que es un tema, el sobrepeso y a veces, y menos por una cuestión estadística, el bajo peso también, ¿no? Sí, en realidad en todos los aspectos de la salud el hecho de tener desajustes en el peso corporal puede implicar algunas alteraciones en los mecanismos, en un montón de aspectos de la salud y en la salud reproductiva también lo es. ¿Y a qué llamas un desajuste, que es una palabra que acabas de usar? El desajuste en el peso corporal es cuando el peso corporal se encuentra en más o en menos. La verdad que hay un gran porcentaje de nuestra población que se encuentra con un peso inadecuado por su altura y por su edad. Las estadísticas marcan que un 50% más o menos de las mujeres en edad fértil en nuestro país tienen un alto o un bajo peso corporal. En Alitus hacemos una encuesta en las parejas que consultan por primera vez a fertilidad y se ve que un 20% de esas mujeres tienen un sobrepeso, un 10% tienen obesidad y un bajo porcentaje, pero no es menor, alrededor de un 5% presentan bajo peso ya cuando consultan por primera vez en fertilidad. ¿A qué llamamos sobrepeso y cuándo pasa a ser obesidad? El sobrepeso es un aumento del peso corporal en base a un aumento a la grasa corporal, o sea, lo que está en desajuste es más que nada la composición corporal. Casi siempre va acompañado de un aumento de peso corporal y se mide a través de diferentes formas. Pero lo que es importante es que lo que está aumentado es la grasa corporal. Asimismo, en el bajo peso hay un descenso de este porcentaje de grasa corporal que también implica algunos mecanismos que no van relacionados con los normales en el cuerpo. Bueno, ¿qué es el tejido adiposo? ¿Cómo está compuesto y por qué es tan importante? Porque a medida que iba leyendo el informe me daba cuenta de hasta qué punto es un tejido muy activo, ¿no? Sí, el tejido adiposo no solo nos molesta de forma estética. Está bien dicho eso de que es activo. Sí, pero es un órgano que le llamamos un órgano endocrino. O sea, es un órgano que secreta sustancias que son volcadas a la circulación. Y eso digámoslo bien y despacio, porque la gente piensa, solamente estoy acumulando algo, ya medio que entendimos que si comemos mucho y gastamos poco vamos a ir acumulando grasa. Una vez más te digo, está todo asociado a la belleza, a llegar al verano, ahora, a correr al gimnasio y a bikinis. Sí. Sin embargo, bueno, se sabe hace mucho que la obesidad puede traer problemas, pero pensamos que la grasa es eso, una cosa estática ahí. No, el tejido adiposo es un órgano del cuerpo que secreta sustancias que se vuelcan a la circulación, por eso es un tejido endocrino, ¿sí? O sea, secreta sustancias que son volcadas a la circulación y generan efectos en distintos niveles del cuerpo, ¿sí? Hay un montón de alteraciones que pueden ocurrir cuando esas sustancias están en exceso, o sea, cuando hay un exceso de tejido adiposo, hay un exceso de estas sustancias en la circulación y generan alteraciones a un montón de niveles. Entre ellos, como mencionaba, lo que es la salud reproductiva y el desarrollo óptimo del embarazo. ¿Cómo funciona eso? Hay varias alteraciones hormonales que están dando vueltas cuando hay un exceso de tejido adiposo. En lo que tiene que ver con la reproducción, en el tejido adiposo se cambian, digamos, se convierten los andrógenos a estrógenos. Entonces, cuando hay más tejido adiposo, hay más estrógenos dando vueltas. Además, cuando el tejido adiposo está localizado en la parte central, o sea, a nivel del abdomen, o sea, no solo la cantidad de tejido adiposo es relevante, sino la distribución. Cuando esa distribución está más en el abdomen, hay más andrógenos en la circulación, o sea, las hormonas masculinas aumentan en aquellas mujeres que tienen un tejido adiposo exagerado o aumentado a nivel abdominal. Además, ese tejido adiposo penetra en los músculos y genera una resistencia a la insulina, entonces hay un aumento de la insulina y un aumento de la leptina, que es otra hormona de las que genera el tejido adiposo. O sea, todas estas alteraciones hormonales conspiran de alguna forma contra el ciclo reproductivo normal de una mujer. Muy interesante. Es como cuando la tiroides falla un poquito, repercute y corrigiendo esa alteración, inclusive se acomoda el funcionamiento y muchas veces hasta viene el embarazo. Y con el tejido adiposo pasa lo mismo. Si no está en su justa medida, si bien puede no afectar como a esa mujer que por ahí tiene una función tiroidea un poco baja y no la afecta, a otra sí puede afectarla. Entonces, lo que siempre decimos acá, la gordita se embaraza fácil o te cuesta un perú embarazarla y más con tratamientos a donde vos recurrís a la estimulación ovárica. Cuando dijiste lo de cuando hay más grasa, más tejido adiposo, hay más estrógenos liberados. El caso opuesto a eso es cuando una chica presenta una anorexia nerviosa o una deprivación
así muy obsesiva de la grasa, sí. Y al revés. El bajo peso también incide en lo que es el eje reproductivo, ¿por qué? Porque si pensamos en que las niñas en la etapa prepuberal van acumulando grasa corporal, esa acumulación de grasa corporal lo que hace es generar un pico de la cantidad de leptina en sangre, que es una hormona producida por el tejido adiposo. Ese pico de leptina en sangre estimula la hipófisis para dar comienzo a los ciclos menstruales. Entonces, si hay una baja cantidad de grasa corporal, ese pico hormonal no se logra, entonces se retrasa la aparición de ciclos menstruales. Si los ciclos menstruales ya habían iniciado y esa mujer bajó mucho de peso, esos ciclos menstruales son interrumpidos, con lo cual es difícil lograr el embarazo de forma espontánea. Esto se da en las mujeres que tienen trastornos en la alimentación o en las que tienen un exceso de actividad física. En ambos niveles pueden generar una deprivación de esa grasa corporal, lo cual complica el desarrollo normal del ciclo reproductivo. Y al revés, ¿una chiquita prepuber muy gordita puede tener la menarca antes? Exactamente, el exceso de tejido adiposo genera un exceso de leptina, que es esta hormona, que en una forma, en la etapa prepuberal hace que se llegue a los ciclos menstruales de forma más temprana. Pero por otro lado, ese exceso de leptina a nivel del ovario no permite la formación del folículo dominante y interfiere en la secreción de estrógenos, con lo cual esa niña llegó antes a los periodos menstruales, pero luego sus periodos menstruales son mucho más largos o a veces hay lo que llamamos amenorreas. Qué interesante. ¿Qué es el índice de masa corporal y cómo se mide? El índice de masa corporal es una medida que utilizamos mucho para saber si esa persona se encuentra en peso normal, sobrepeso u obesidad. O sea, es una medida rápida, relaciona el peso con la altura, ¿sí? Es una medida que se usa en adultos y nos da rápidamente una idea de cómo está ese peso para esa altura y para esa edad. Pero después de tomar ese índice, lo que tenemos que hacer es evaluar cómo está formado ese peso. No es lo mismo que ese peso esté formado por masa muscular, como es en el caso de los fisicoculturistas, o expensas de grasa corporal, como es en el caso de los obesos. O sea, el sobrepeso y la obesidad es el aumento de la grasa corporal. Se ve reflejado en el índice de masa corporal por el aumento de peso, pero en realidad lo que nos preocupa es ese exceso de grasa corporal. Perfecto. Bueno, ¿se sabía esto hace muchos años? Se sabía mucho y se potenció con el hecho de la estimulación ovárica y con el incremento de las mujeres obesas. O sea, problemas como la epidemia de la obesidad en Estados Unidos marca que la experiencia de ellos con la obesidad es mucho más grande, pero bueno, ya es algo tan difundido que muchas veces vos posponés los tratamientos hasta que baje de peso, porque si no, las chances se ven muy reducidas, y no solo eso, sino que después viene que si llegases a lograr el embarazo, los riesgos del embarazo en sí por el sobrepeso también. Sí, ¿el endometrio qué tiene que ver? ¿Cómo incide sobre el endometrio? Pero cuando se estudió, digamos, estudia qué es lo que pasa en esas mujeres que tienen un índice de masa corporal aumentado, ¿no es cierto? Entonces, a nivel del tratamiento de fertilidad, ¿qué es lo que nos está molestando? Por un lado, se sabe que se necesita más medicación para realizar una estimulación ovárica. Eso es de lo más estudiado, la cantidad de medicación de gonadotrofinas que se necesitan para una mujer que tiene un índice de masa corporal aumentado respecto de una que tiene un índice de masa corporal normal. Lo otro que se estudió es la calidad de esos óvulos conseguidos, ¿sí? Si son diferentes en cuanto a la mujer que tiene un índice de masa corporal aumentado a aquella que no lo tiene. En este punto no se encontraron resultados tan evidentes, o sea, hay varias controversias, pero no hay una asociación clara entre el índice de masa corporal y la calidad ovocitaria. En lo que sí hay una correlación fuerte es en las tasas de implantación. Entonces ahí se le da bolilla al rol del endometrio respecto del peso corporal. Mencioné en algún momento la leptina. La leptina sí. Es una hormona que se produce en el tejido adiposo, que cuando está muy aumentado este tejido adiposo hay más cantidad de leptina en sangre. Esta leptina fue inicialmente descrita para un fenómeno que tiene que ver con todo lo que es la regulación del hambre y la saciedad, pero se fueron descubriendo receptores de leptina en un montón de lugares, en el ovario y en el endometrio fundamentalmente. Y esto es lo que está muy en estudio, cómo esa alteración en los niveles de leptina, o sea, ese aumento de leptina en las mujeres que tienen un índice de masa corporal aumentado, afecta de forma negativa las fases de implantación y el desarrollo embrionario temprano, entonces tienen una afección negativa en el endometrio. Esto es de lo más estudiado, hay muchas líneas de investigación en este momento sobre el rol de la leptina en el endometrio. Interesante, es impresionante. ¿Y la calidad del embrión se puede ver afectada también? Y sí, pues si vos estás afectando todo el sistema y por lo tanto el no funcionar bien, se reduce
la cantidad, como dijo Lucía, de respuesta y por lo tanto de óvulos. Y si bien no está demostrado totalmente, uno ve cómo muchas veces la calidad de los óvulos está afectada. Y el tema del sobrepeso también está relacionado a ver si, ¿por qué es el sobrepeso? Pues el sobrepeso es consecuencia de un trastorno hormonal de base, como ser la poliquistosis ovárica, ahí tenés el tema y la explicación del por qué. Y ahí sí se agrega otro problema. Distinto es la mujer con sobrepeso, que es por alimentación y que tiene todo lo demás en orden desde el punto de vista hormonal. Pero en ambos casos, al bajar de peso, y la mujer con poliquistosis con sobrepeso que baja de peso, ya empezás a notar muchos beneficios. O sea, pasa de ser irregular a regular en la menstruación. Primer índice, porque la menstruación es el espejo de la función ovárica. Claro. Si el ovario funciona mal, se refleja en la menstruación. Entonces ya vas viendo cómo se van mejorando, y la mujer que tiene irregularidades o no menstruaba, el empezar a menstruar es un indicio de que se va por buen camino y que en ese caso el sobrepeso estaba molestando. ¿Y en hombres? En los hombres está más estudiado lo que es el índice de masa corporal ya a nivel de obesidad, no tanto el sobrepeso, que sería un índice de masa corporal levemente aumentado. En los hombres que presentan un índice de masa corporal por encima de 30, que sería el valor de corte para la obesidad, se ven afectadas las características seminales. O sea, hay menos producción de espermatozoides, y esos espermatozoides tienen características morfológicas diferentes a aquellas que tienen un índice de masa corporal normal, tanto en sus características morfológicas como en lo que es la movilidad. Entonces, a nivel del laboratorio, para lograr una calidad embrionaria mejor, esto se ve afectado en los hombres que tienen un sobrepeso. Entonces, también se los alienta a ellos al descenso de peso. Cuando decís un índice de más de 30, tratemos de imaginarnos un hombre de estatura mediana. ¿Cuántos kilos además tiene ese hombre, más o menos? Depende de la estatura. Su contextura. Sí, depende de la contextura física, pero un 20% de más del peso ya generaría una obesidad. Por ejemplo, alguien que toda su vida pesó 80 y está pesando 100. 100, por lo general, ya tiene un idea, índice sí. de masa corporal por encima. Igual el cálculo no es tan difícil, el de la masa corporal, ¿no? Es a ver. Difícil de hacer de al aire, necesitaríamos sí. una calculadora, pero es el peso en kilos. Vamos a imaginarnos, sí, dale, el peso en kilo dividido sí. la altura en metros al cuadrado. La altura en metros, yo mido 1,60, ¿cómo se hace? Sería 2.56. 2.56. Entonces sería. Ese cálculo al cuadrado. Dividido, exactamente. Sí, te lo debo para más tarde, pero sí, digo. Con una calculadora lo hacemos. A ver, 52 dividido 2.56. Y a eso me sale al cuadrado, por favor. Y bueno, más o menos es alrededor de 19-20, que sería un índice de masa corporal normal. Bueno, ¿cómo abordamos el tema de este hombre, esta mujer, que tienen tal vez los dos al mismo tiempo, que encarar estos tratamientos si están con sobrepeso? ¿Es difícil ponerlos como en caja? No, lo que sabemos es que tienen que bajar de peso, ¿no es cierto? Llegan a la consulta, uno se les explica por qué necesitan bajar de peso, por lo general lo entienden muy bien, y la pregunta que sigue es ¿cuánto y cómo? ¿Sí? El cuánto, por lo general, los estudios indican que la reducción del 10% del peso ya genera una mejoría metabólica muy importante. ¿Eso ya? Ya con el 10% del peso baja mucho. ¿Haber bajado el 10% de lo que tenés que bajar, sea cuanto fuere? Bajan los niveles de andrógenos, sí, mucho en sangre, y bajan los parámetros de insulinoresistencia. Esto que decía que el exceso de tejido adiposo genera un aumento de la insulina. Este aumento de la insulina genera afecciones de forma muy negativa en lo que es el funcionamiento del ovario. Entonces, el hecho de bajar esos niveles de insulina en esas mujeres genera un mejor ambiente para el funcionamiento del ovario. Entonces, eso sería el cuánto. El 10% alrededor del peso ya sería un descenso de peso bueno para encarar un tratamiento de fertilidad o un futuro embarazo. Es el 10%, no el 10% de lo que hay que bajar. El 10% del peso. Es decir, por ejemplo. Hay que bajar 8, que exactamente. No bueno, está bien, pero bueno. Pero a veces difiere mucho de lo que creen que tienen. O sea, vienen a la consulta y me dicen, no, yo ya sé que tengo 15, 20 kilos de más. Sí, que probablemente los tengan, pero no ya con bajar 8 o 10 ya genera una mejoría metabólica considerable. Hay que tener en cuenta que los tiempos tampoco podemos arreglar algo y desajustar otro. Entonces no podemos que una mujer tarde un año en llegar a ese peso. Entonces tratamos de hacer lo más corto el trayecto posible.
Y en general encuentran entusiasmo extra, viste que yo te decía, tratar de ponerse bikini o entrar en un jean. Sí. Pero si además eso tiene que ver con poder encarar un buen tratamiento, ¿no hay un incentivo extra? Sí, sin dudas el objetivo de poder lograr el embarazo es un objetivo al cual se aferran de forma muy grande. Y esto de marcar objetivos cortos también es importante, porque ir de a pasitos cortos y firmes es mucho más fácil para poder encarar un tratamiento, diciendo que, bueno, quizás en 3 meses ya estamos en el peso que buscamos y no en plazos más largos de 1 año. O sea, el entusiasmo se logra más a corto plazo. Y lo que hay que insistir es que la que quiere hacer el tratamiento ve que el tiempo le pasa y te apura. Y lo que hay que hacerles ver es que no es tiempo perdido, sino que es tiempo ganado. Aunque tenga 39, 40 años, lo que sea. O sea, no estás hablando, como dice Lucía, de 1 año. Estás hablando de 2, 3 meses. Y esa tendencia al bajar, ya si vos empezás en esas condiciones, vas a encontrar un beneficio casi seguro. Además, para tu embarazo. Exactamente. O sea, uno no solo tiene que alentar a bajar para poder lograr el embarazo, sino para que ese embarazo sea saludable. O sea, el hecho de empezar con sobrepeso o obesidad un embarazo ya pone a esa mujer en una situación de riesgo. Una situación de riesgo para el desarrollo de depresión, alta en el embarazo, diabetes gestacional, complicaciones al momento del parto. Entonces, el hecho de bajar de peso no solo va a ayudar a lograr ese embarazo, sino que ese embarazo sea saludable. Lucía, me parece a mí que los primeros kilos que uno quiere bajar siempre se bajan muy rápido. Sí, por lo general sí. Después el descenso de peso sostenido en el tiempo es lo que resulta más dificultoso. Eso depende también del entusiasmo con el cual se mantiene a ese paciente tratando de lograr el descenso de peso. ¿Podríamos, antes de despedirnos, hacer como una dieta? Ya sé que no se puede pensar en todo el mundo, pero ¿qué sería lo ideal? Porque vos hablas de 5 o 6 porciones entre frutas y verduras. Sí. A mí me cuesta un montón encontrar el tiempo, la verdura. Cuando uno hace una vida medio que estás mucho en la calle. Claro, yo siempre digo que el cómo, o sea, la dieta ideal para cada uno es la que se ajusta a cada persona. O sea, la idea es que no quede bonito en los cálculos y en los papeles, sino que esa persona la pueda llevar a cabo. Con lo cual, lo primero que se trata de ajustar es al estilo, digamos, a la vida de esa paciente, a su trabajo, a su familia, a sus gustos, a sus hábitos. Si no, por lo general la llevan al fracaso. Lo que también se intenta es llevar a cabo una dieta que lo que maneje sean las cargas de glucosa y de insulina. ¿Qué es esto? Se estudiaron diferentes tipos de dieta y el impacto que tienen en la parte hormonal de cada uno. Hay miles de dietas, las dietas proteicas, las dietas bajas en grasa, las dietas hipocalóricas normales. Lo que se estudió es cada una de esas dietas cómo impacta en la salud reproductiva de las mujeres. Lo que se vio es que las dietas basadas en lo que es el manejo de los hidratos de carbono simples, todo lo que es azúcares, gaseosas, golosinas, harinas refinadas, ¿sí? El hecho de bajar esos alimentos y aumentar el consumo de cereales integrales, galletas y panes de salvado, frutas, verduras, lo que hacen es bajar esos niveles de insulina otra vez, lo cual predispone a un mejor funcionamiento ovárico. Entonces, de poder elegir una dieta, serían esas dietas que las llamamos las dietas basadas en el índice glucémico de los alimentos, ¿sí? Pero, ya te digo, lo principal es que se pueda adaptar al estilo de vida de la paciente. No, pero eso que dijiste, en general, puede cualquiera. Sí, por lo general es un tipo de dieta que se puede adaptar fácilmente a lo que tenemos en el mercado, a los gustos y a los hábitos de los argentinos. El tema es cuando, a mí me cuesta más cuando es incorporar 5 porciones entre fruta y verdura en el día, a mí me cuesta eso. Sí, en realidad no tienen que ser, a ver, siempre es aumentar respecto de lo que consumía. Si esa mujer no consumía nada, con que incorpore 3, claro, ya va a ser suficiente. Claro. O sea, siempre hay que manejarlo en pro de lo que venía haciendo esa mujer. O sea, es muy individual. Esa mujer o ese hombre. Claro, buenísimo. Clarísima. No, aparte la ves a ella y decís, me va a ir bien, me va a ir bien. Aparte Lucía las convence, porque es lo que ella dice, a la que quiere bajar de peso o al que quiere bajar de peso, si no tenés una buena guía, ahí se acaba, porque te tienen que entusiasmar. Y cuando uno transmite ese entusiasmo, eso es fundamental. Te contagia. Sí, sí. Buenísimo. Sí, No, yo siempre digo que es importante explicarle a la paciente por qué necesita, que no es solamente un capricho de ver el número en la balanza, sino es lograr un cambio en esa composición corporal y verdaderamente tiene mucho impacto en la salud reproductiva y en un desarrollo normal del embarazo. Entonces, cuando uno traslada eso de forma clara a la paciente, por lo general el entusiasmo o el entender por qué es importante, logran hacerlo. A mí me queda como conclusión que esos depósitos de grasa que nos molestan, independientemente de lo que nos molesta ver o lo que la ropa que hay que salir a comprar porque no te entra la otra, son activos y esa actividad no es buena para nosotros y no solo en esa época de la vida. No es buena. No es buena en un montón de niveles. El síndrome metabólico, todo eso cuando uno tiene otras edades, tampoco es buena. Tampoco es buena, pero bueno, lo que es la salud reproductiva tampoco le escapa a la regla. Mucho, claro. Muchísimas gracias, Lucía. Nosotros enseguida volvemos.